Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video y esta vez no voy a manejar el video con el dedo y aunque estamos otra vez con mi cara, porque hace mucho tiempo que no estábamos con mi cara, pues vamos a ver. Esta vez no voy a manejar el celular con el dedo ni va a ser un vlog. Voy a manejar con teclado y mouse. Retro Roblox versus Super Nostalgia Zone. Acá tenemos la computadora y pues acá tenemos el mouse. Voy a manejar con teclado y mouse. Así que bueno, vamos a entrar primero a Retro Roblox. Me habían expulsado muchas veces, no sé por qué, pero me salí y volví a entrar. Así que espero que ahora funcione. Y si no funciona, pues bueno, podemos jugar acá a Retro Disaster Survival. Aunque no hagamos el concepto del video, que sea Retro Roblox versus Super Nostalgia Zone, y bueno, vamos a divertir. Igual les vengo avisando a eso, que si no puedo entrar, vamos a jugar Natural Disaster Survival. Bueno, sí, estoy un poco con mocos, así que sí, me desconecta, no sé, ahí dice código de error 267. Pero igual acá me está conectando al juego, así que aunque juguemos con un error, vamos a poder jugar. No sé si podemos jugar Super Nostalgia Zone o si será un error de Roblox, no sé por qué. Pero no entiendo por qué estoy jugando con uno nuevo y con uno viejo, pero por ahí pueden ver el dedo. Pero no, nos vamos a tener que salir, no se puede hacer. No se puede hacer el concepto del video, chicos. Y encima no me puede salir. No se puede con él. Tengo que salir de acá sí o sí. Bueno, entonces ahora queda escribir su. Ahora solo queda escribir. Nada, mentira. Ok, chicos, ¿por qué esto parece de celular? No entiendo por qué parece de celular, pero es computador. Así que vamos a escribir Super Nostal. Ah, sí, acá. La opción, vamos acá. Tenemos a que cargue. Y como segunda opción nos aparece Estudio Retro porque es lo mismo. Y como tercera nos aparece el primer juego de Roblox. Como cuarta nos aparece este juego que no sé qué es. Y como quinta, obviamente, la copia de Super Nostalgia Zone. Pero ahora vamos a jugar a Super Nostalgia Zone. Y este Roblox es para computadora. Si nos expulsa de acá, estamos totalmente, no sé, acá. Ahí entramos. Ustedes no escucharán el ruido porque estoy con auriculares para que el video no se sienta tan así, pero ya no me escucho ni yo, así que le voy a bajar un poco el volumen. Bueno, tampoco está tan fuerte, digo. Tampoco está tan fuerte. Está a la mitad, pero lo voy a bajar un poco más. Ahí está. ¿Y qué juego podemos jugar de todos estos? No sé, Avatar, vamos a ir a Avatar y lamentablemente no tengo una cuenta principal en Super Nostalgia Zone porque es Roblox antiguo, o sea, ¿por qué se me lagueó el juego? ¿What? No, se me lagueó el juego. ¿Qué? Escape, escape. No, no tengo internet. Bueno, voy a tener que conectarme otra vez. Pero mira que sí, pero ahorita estoy conectado. Ay, ya, ya casi enseño el nombre de mi internet. Oh. Se conecta. Algo estará pasando. No sé por qué está casi lleno. No. Error al unirse. Tenemos dificultades. ¿Qué decir algo? Espero, como está esta cosa en el centro, no puedo terminar de leer, pero ¿qué dice por acá? Técnicas, dice técnicas. Inténtalo de nuevo más tarde. Código de error 529. Bueno, amigo. A ver.
Ya es un poco más tarde, nos vamos a volver a conectar. Y si lo pongo más rápido el video. Bueno, no se puede. No. Ok. Me voy a tener que conectar tal vez a. Voy a casa y me conecto a Natural Disaster Survival. A ver qué más puedo hacer. Pues amigos, vamos a tener que jugar partidas de Natural Disaster Survival, lamentablemente. Lamentablemente, si es el maldito mejor juego de Roblox. Pero no importa, para jugar este juego se necesitan las dos manos. Y con una estoy teniendo el celular, así que. Descansar un poco esta mano hasta que toque el desastre. Igual, ¿qué podría hacer? A ver. Uy, pero se me va a complicar para grabar. Con una mano, pero bueno, es lo que toca. Voy a jugar con una mano. Así que ya no pasa nada. Voy a tener que sobrevivir a Natural Disaster Survival así, moviendo la cámara. W. Vuelvo a mover la cámara. S, por ejemplo. Y voy para atrás. Y la verdad que es muy incómodo jugar así. En vez de agarrar con una mano este y con la otra el otro. Así que, a ver, es que me lo pongo en la remera. Me lo pongo en la remera. No se puede. Y bueno, al parecer va a tener que hacerse de la manera más incómoda. Pero voy a intentar hacer lo que sea. A ver si lo pongo así será más cómodo. No, uy. Es casi no bravo. No, a mí me estoy. Voy a tener que dejar que me maten los desastres. Esperen que me voy a ingeniar algo. Me voy a ingeniar algo. ¿Y qué podría hacer? Esperen, voy a dejar el celular en medio un rato. Parece que la cuestión de actuar fue como reunir todo en una sola cosa. Sí, las nutrías, sí, como de muchas personas. Con los auriculares. Tocó un incendio. Acabo de volver a grabar. Me traje dos almohadones. Uno para apoyar y otro para tener el celular bien. Pero, a ver, vamos a apoyar. Acá, la verdad que no necesito el otro. No sé, pero para asegurarme mejor que se esté apoyado, lo voy a poner así. Entonces, bien. Así yo creo que funciona. Y yo creo que esto también me funcionaría para ponerle esto que tengo acá. Y simplemente espero que lo pongo. Bueno, esto sirve para apoyar así. Eso es lo que les decía. Ahora me tengo que acercar más adelante. Pro otro problemilla más, macroteos. Otro problemilla más. Suscríbanse y activen la campanita, denle like, todo eso. ¿Entienden? Porque regresé a Stumble Guys. Sí, regresé a Stumble Guys. Porque regresé a Stumble Guys, tienen que activar la campanita. Y bueno, ¡ay, no, veo! ¡Esto está lleno de fuego! ¡Ay, esto está lleno de fuego! Amigo. No, amigo, me empezó a quitar vida. Porque no veo esto la vida. Uy, esto se tiene que hacer un poco más adelante. Pero bueno, no importa si se me cae el teléfono y escuchan tremendo ruido y se rompe la pantalla, no sé qué haré. Pero ok, así ahí estoy más cómodo. Bueno, pues acá está el gameplay, nada mal, sobreviviente, sobrevivieron pocos. Yo quieto intentando grabar una choza, pero el video con más problemas mío, intentando grabar una PC. Bueno. Para regenerar mi vida me tiré al mar, porque ahí pueden ver que tengo toda la vida regenerada. Oye, amigo, me olvidé, no estaba apretando la W, pero no importa. Vamos a ver. Siguiente mapa. ¿Cuál mapa es? Ah, la montaña rusa. La rueda de la fortuna en realidad, pero yo le digo montaña rusa porque me gusta. Bien. ¿A dónde lo subimos acá? Venga, ahora vas a esperar. Uy, amigo, dale, 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 dale. No, bueno, pero también está chido. Nada, repiola.
Mira, hasta me pongo a bailar acá. No, no tengo ninguno Rose, pero me pongo a hacer acá, mira. Sí. Re gracioso. Ni Rose tengo, pero esta skin es gratis, así que me la puse. Ok. Pero bueno, no sé si se verá bien el celular. No sé si se ve la mejor calidad, pero estoy por encima de la montaña de la rueda de la fortuna. ¿Me subo las barreras al lado? A ver. No. ¿Por qué salté, amigo? ¿Por qué salté? Ay, pero qué. Ok. A ver qué le está pasando. Bueno, amigo, no está pasando nada. No. Qué aburrido. ¿Y el desastre? ¿Y el desastre? No, un tsunami. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer, un maldito tsunami. ¿Cómo te piensas que en este mapa se puede sobrevivir a un tsunami? No, encima que estoy abajo. Justo me tenía que bajar. Justo tenía que bajar cuando vería el tsunami, ¿en serio? Ay, amigo. Ay, no, no. Justo cuando venía el tsunami. Pero no me importa. Porque acá estoy yo y simplemente veo como... El mapa está redestruido. Amigo, parece Titanic. A ver, ¿qué puedo escribir? Bueno, amigo, ¿cuántas son? Le voy a poner una H para reírme. 7 H's. Bueno, le estoy contando 4. 5, 6, 7. Ahí está. Ahí está. Esperen, no. Otro lo que estaba mandando. Bueno, ese soy yo. Ese soy yo. No me salió por arriba, pero al menos está en el chat. No, pero ¿por qué me caigo? ¿Por qué me caigo? Amigo, soy idiota. Casita feliz. Voy, amigo, porque hay un parque de diversiones al lado de la casa. Ay, casi me mato yo mismo. Bueno, subimos las escaleras, normal. Y no, 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 por eso. Hay gente que se sube al techo. Realmente se sube al techo. Pero es porque hay una escalera, simplemente una escalera en la casa. Ahí pueden ver gente subida al techo, pero el techo está descubierto. Igual acá al lado está la escalera, igual me huele a que va a haber lluvia ácida o... Así que mejor no arriesgarse. Pero voy a ver por afuera de una ventana para ver mejor la escalera. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Un maldito tornado! ¡Tornado, tornado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Amigo, ¿por qué no me quito vida? Y me caí y todo. Bueno, chicos, ya llevo 13 minutos de video. Me parece que sería momento de cortar. Aunque esta no fue la idea del video. Era la idea del video, supuestamente era Super Nostalgia Zone versus Retro Roblox. Pero no me dejó entrar, no sé por qué. Uno que había un error en la conexión y otro que me expulsaron, no sé por qué. Y encima todo estaba en inglés, así que... Bueno, hasta acá el video. No fue la idea, pero aunque sea, no, aunque sea, me divertí. He quedado calvo, amigo. Me sacó el pelo. El tornado me sacó el pelo. Repelado el calvo este. No sé por qué acá en Mendoza le decimos pelado. Sí, en todos los lados le dicen calvo. Mira, soy inmortal, mira. No me mata ni el tornado. Ni el tornado me mata, mira. Mira. Mira, mira. ¡Ure! No me mata el tornado. No me mata, no me mata. Mira, puedo pasar por el tornado. Mira, pasé por el tornado y no me mató. Solamente un boss. Pero mira, sigo con la vida completa. Jaja. Sígueme. Sígueme. Suscríbete para saber cómo soy inmortal. Y lo vas a poder hacer en todos los juegos de Roblox. Ni te van a poder banear de las casas de Brookhaven si te suscribes. Amigo, ¿por qué me estás tapando la cara? Bueno, chau. Díganle chau al calvo, al zombie calvo. Bueno, amigo, chau.
Bueno, que 15 minutos, a ver. 1-0. Hey, yo no sé 15.